Ah, mis amigos, lo prometido es deuda. Ya nos encontramos con el doctor Manuel Portela, de Portela al lado. Y como dijimos, él va a estar con nosotros cada 15 días llevándole un tema a ustedes de interés. ¿Okay? Vamos a dar la bienvenida entre ustedes y yo. Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Ok. Doctor Portela. Inmigración está haciendo muchas cosas. Entre las muchas cosas que está haciendo, hay un caso en este momento que está sonando, creo, en todo el mundo. Y es el caso de Pablo Villavicencio. Sí. Este señor trabaja en una pizzería y fue arrestado por inmigración, pues llevó un delivery de pizza a una base naval en Brooklyn. Allá se le pidió una identificación. Y él dijo que para llevar una identificación, para llevar una pizza no tenía que tener identificación, porque primero no lo dejan entrar a la base, eso simplemente dejarla ahí, quien la ordenó tiene que venir a recogerla. Pues sí, lo que vemos aquí es un ecuatoriano de 35 años, casado con una ciudadana americana, con dos hijos menores de edad. Y él era un delivery man que trabajaba en una pizzería y llevaba, parece que no fue solo esta la primera vez, en otras ocasiones le llevaba pizza a esta base militar que se llama Fort Hamilton en Brooklyn. Parece que esta persona llegó, como siempre, para hacer su delivery y normalmente él enseña una identificación que es New York City ID, que la ciudad le dice a Otorga. todos los indocumentados, bueno, puedes sacar una identificación para poder abrir tu cuenta de banco, para poder sacar una tarjeta de la librería, pues bueno, por varias razones, abrir una cuenta de banco. Entonces la gente indocumentados más y más estaban sacando este ID. Pues él usó ese ID para poder entrar, pero las reglas de ese base militar cambió en que requieren más chequeo. Entonces lo mandaron a otra oficina para hacer un chequeo más profundo. Y el error de él es, firmó un consentimiento para hacer lo que en inglés es un background check, un chequeo sobre su O él pasado. llegó a firmarlo. Firmarlo y dio su consentimiento. Una vez que averiguaron que era indocumentado, de ahí mismo lo entregaron, contactaron a ICE para arrestarlo. Pero se dice que él tenía una orden de deportación desde el año 2010. ¿Es eso Correcto, cierto? correcto. Él vino en el 2008 con una visa de turista. Como muchos gente que viene con visa sobrepasan el tiempo, quedó. Entonces, Inmigración le mandó una notificación de poderse de salir voluntariamente en el 2010. Él no salió. Desde ahí, esa orden convirtió a una orden de deportación. Bueno, durante los últimos 5 años se conoció una americana, una ciudadana americana, se casó, sus circunstancias cambió y en febrero él sometió su aplicación para residencia. Quiere decir que personas que tienen su orden de deportación y se casan con un ciudadano americano, aún hay remedios para poder legalizarse en este país. Entonces, ¿por qué entonces, por qué el afán de agarrarle y tratar de deportarlo? Si él está en proceso, él tiene todos sus papeles, él ha presentado todos sus tases junto a su esposa. Sí, pues la razón es que la orden de deportación está pendiente. Aunque está en proceso de pedir una residencia permanente, no quiere decir que eso para la orden. Tiene que hacer ciertas solicitaciones al gobierno para reabrir ese caso de orden de deportación. Cerrar el caso de deportación Correcto. para seguir con el caso de residencia, Correcto. es lo que usted quiere decir. Sí. Entonces, ¿tienen ellos la facultad de hacerlo? Es decir, no importa si usted está en trámite para una residencia, si está casado con un ciudadano americano, si usted ha tenido este caso, usted puede ser arrestado. Puedes. Y Perdón. lo que pasó desde el viernes, tan pronto, esto ocurrió el 1 de junio, tan pronto que se enteró el público de que esta persona fue arrestada simplemente por hacer un delivery, que no estaba haciendo un delito, no estaba cometiendo nada, un crimen, no, ¿Está simplemente trabajando? estaba trabajando. Llamó la atención hasta al gobernador Cuomo, que le contactó a la mujer. En esta situación, tiene sus abogados, el Legal Aid Society le está representando en este caso, y lo que hicieron es presentaron una moción a la corte pidiendo que suspende la orden de deportación hasta el 20 de julio,
Y mientras tanto, están tratando ya de resolver la cuestión de su residencia permanente. Esta orden de para la orden de deportación, la jueza Alison Natán fue la que firmó la moción diciendo que no, que no se iba a deportar hasta que no fuera a corte. Sí, ya se suspendieron. Ahora, no lograron a conseguir su libertad. Quiere decir, sigue arrestado, detenido en una cárcel en New Jersey. Y claro, hubiera sido mucho mejor si pudieran conseguir su libertad. Pero, sí, pero ella ordenó que el inmigrante permanezca en el centro de detención de inmigración en New Jersey, mientras continúa su batalla por permanecer legalmente en el país. Exactamente, exactamente. Y hay esperanza que él va a poder parar esa deportación y poder legalizarse, especialmente tomando en cuenta que se casó con una ciudadana americana. Tiene dos niños pequeños nacidos aquí. Exacto, y parece que una de las niñas también tiene una condición médica, que inmigración toma eso en cuenta, que cuando un ciudadano americano que depende, que él es la persona que provee para la familia, es suficiente para tomar en cuenta que si tiene un hijo que tiene condiciones médicas, que necesita una atención especial, también toman eso en cuenta. Entonces parece que ellos tienen todas estas criterias para conseguir que pueden conseguir la residencia permanente. Tenemos la esperanza. Si el público tiene alguna pregunta para el doctor Manuel Portela sobre este aspecto, por favor, los teléfonos están en pantalla, llame ahora y pregunte. Lo que puedo aconsejar a los televidentes, especialmente la gente indocumentada, que se están arriesgando cuando van a cualquier, vamos a decir, una base militar donde chequean las identificaciones, especialmente a la rama federal. Quiere decir, una base militar es una rama federal. Sí. Cualquier rama federal, especialmente cuando piden por una identificación y piden para un background check, se están arriesgando, entonces realmente no conviene. No firme nada. No firmar nada y no conviene ir y presentarse sin que sea necesario a cualquier oficina del gobierno federal. Tenemos una llamada, doctor Portela. Muy buenas tardes, ¿con quién y de dónde? Sí, buena, Héctor de Nueva. Héctor, tu pregunta para el doctor Portela. Sí, para el doctor una pregunta que le voy a hacer. El cuñado mío fue deportado en el 2007. No se le oye bien. Una ofensa de robo. Entonces, después de que cumplió su tiempo, lo deportaron para allá. Ya, un momentico, no entendemos tu pregunta, por favor. Baja. Entonces, yo quiero saber si hay posibilidad de que le pida un perdón a mí y pueda regresar para el país. Gracias. Oiga, no pudimos entender su pregunta. Por favor, si puede llamarnos de nuevo, separarse un poquito del teléfono y bajar el volumen de su televisor, se lo vamos a agradecer. No pudimos entender su pregunta. Doctor, sí. Por otro lado, se están suscitando casos. Bueno, ¿con quién y de dónde? Sí, bueno, esto de nuevo, de Nueva. Perfecto, adelante ahora. Y es para preguntar al abogado que el cuñado mío fue deportado en el 2010 por una ofensa de droga. Él estuvo preso y cumplió su tiempo y lo deportaron. Entonces yo quiero saber si hay posibilidad de pedir un perdón ahí para que regrese para atrás. Muchas gracias. Bueno, eso cae bajo la discreción del USCIS. Y puede aplicar después de 10 años estando fuera del país. Hay que evaluar el caso de él, conseguir el certificado de resolución del caso criminal para ver exactamente... Estudiarlo, para ver qué cargo fue condenado. Pero sí que inmigración critica mucho los casos de droga, especialmente si tiene que ver con la distribución de droga. Recomiendo que llevas las informaciones de ese arresto a un abogado que te puede revisar, estudiar el caso y de ahí darte una opinión. De todos modos, hay un periodo de tiempo que él tiene que permanecer fuera del país antes que él pueda aplicar. Y una vez que él aplica, tiene que ser cae bajo la discreción del departamento de USCIS para determinar su. Quiere decir, no es garantizado que después de 10 años él va a poder volver. Van a tomar en cuenta la condenación de un arresto y aún más seriamente que sea por droga. Sí. Bueno. Por otro lado, por la frontera están pasando, o siguen pasando, muchos padres con sus niños. Entonces ahora lo que está haciendo Migración es que le está formulando cargos. Sí, ¿Cómo es eso? Eso tiene que ver con la decisión, la iniciativa
del Attorney General Jeff Sessions. Es el fiscal que lleva, la fiscalía que lleva todos los asuntos más serios que tiene que ver con inmigración. Y lo que la iniciativa que hizo es lo que en inglés se llama zero tolerance, tolerancia cero, que las personas que están cruzando la frontera no simplemente están yendo a un proceso de inmigración, de inadmisibilidad, pero que también van a enfrentar cargos criminales. Quiere decir que pueden enfrentar un récord criminal, y la primera vez pueden enfrentar desde el punto de arresto hasta 6 meses en la cárcel, y después de eso puede ser más serio, pero normalmente es simplemente unos días. Perdón, doctor, tenemos una llamada. ¿Con quién y de dónde? José de New Jersey. Adelante, hermano. Mire, yo pasé la frontera hace 52 años. Yo nunca he tenido problemas en ningún lugar. No he traficado con droga, yo no he robado ni nada, a mí no me han cogido borracho manejando. Yo soy ciudadano, a mí me tuvieron 20 años para darme la residencia. Yo soy cubano también, y pasé por el Río Grande. Y tuve que pagar mi pasaje a México, y de México, después de estar 5 años, 6 años, para poder salir de la desgracia, del desgraciado cubano, de los Castro. Y hoy en día soy ciudadano americano sin ningún problema, pero tuve que esperar 20 años, 22 años para poderme hacerme residente. Yo veo que aquí la gente entra aquí, son drogadictos, venden droga, roban, hacen de cuanto hay, y quieren también entrar por ahí por la frontera como Pedro por su casa, como si esto fuera un realengo. Yo no he visto cosas. ¿Y cuál sería su pregunta? Que haya autoridades que apoyen eso. Yo no me explico eso. Ok, gracias. Es una observación, señor, con cuestiones de que las personas que entran aquí sean consumidores de drogas, o drogadictos, o distribuidores de drogas. Y usted es el ejemplo perfecto. Una persona que nunca ha cometido crimen, que pasó por la frontera y con tiempo, después de 20 años, consiguió su residencia y ciudadanía con tiempo. Pero usted es el ejemplo de muchos indocumentados que llegan a este país y que están sufriendo persecución en su país, o están sufriendo por siendo víctimas de traficantes de droga, víctimas de abuso y tal, que están tratando de huir de la situación de su país. Vemos mucha gente que quiere venir a este país con la esperanza de poder trabajar, crear una familia, tener casa y vivir una vida tranquila. Y eso es lo que yo diría, que más personas están viniendo bajo esas condiciones, que la gente desafortunadamente vienen para cometer delitos en este país o traficar drogas. Esperamos que podamos ver reforma que puede dar una oportunidad, que la gente pueda entrar legal el día de mañana. Bueno, muchísimas gracias, doctor Portela, por haber estado con nosotros aquí en SOS Hoy. Dentro de las próximas 2 semanas volveremos a reunirnos aquí. Perfecto. Para que usted le siga dando las explicaciones de lugar al público que con tanto cariño nos espera todos los domingos de 3 a 5. Encantado. Gracias. Okay. A ustedes, mis amigos, seguimos.